puedo leer las letras pequeñas del contrato que está firmando esa señora. Señor, espere, no lo haga, ¡es una trampa! Lo siento, señora. No pude salvarla. ¡Espere, señor, no lo haga! ¡Es una trampa! ¡Lee bien las letras pequeñas! ¡Lee bien las letras pequeñas! ¡Es una trampa! ¡No lo hagas! ¡No firmes este contrato! ¡No te conviene! ¡No te conviene! ¡Espera! ¡Esto solo incluye un mega! ¡No te alcanzará para nada! ¡No te va a alcanzar! ¡Esa tasa de interés no te conviene! ¡Estás comprando un seguro oncológico que no pediste! ¡Eso no incluye los canales premium! ¡No! Y fue así como, después de muchos años de buscar la felicidad hacia afuera, el señor Pulga cayó en cuenta de que la verdadera felicidad solo se encuentra mirando hacia adentro. Y compró un microscopio. ¡Una pulga! ¡Espera, pulga! ¡No firmes ese contrato! ¡Es una trampa! ¡No! La maté. Espera, ¿qué dice acá? Y fue así como me tuve que hacer cargo de 6 pequeñas pulgas huérfanas. Pero también fue así como heredé la fábrica. En Corporación Pulga, cada trabajador es único, irreemplazable e irrepetible. ¿Qué hace vestido así? ¿Hoy día no era casco naranja y chaleco amarillo? No, no. Hoy día era casco amarillo y chaleco naranja. Pero ya vienen nuevas disposiciones de vestuario. Había un memo. Eso era a partir del 25 de julio. No, 25 de junio. Mira, no sé. Yo solo no quiero repetir el mismo roche del casco verde y chaleco azul del año pasado. Hay cosas que no se pueden repetir. Comprometidos con el medio ambiente. En Corporación Pulga nos preocupamos. Por eso compartimos una cultura basada en el mutuo respeto hacia y para con la naturaleza y el medio ambiente, con quien estamos 100% comprometidos. Nuestro compromiso: dar un espacio a cada ser vivo libre de estrés para recolectar su materia prima y ofrecerles un producto con los más altos estándares de calidad. En Corporación Pulga, las alianzas estratégicas son cosa de todos los días. Nunca firmes un contrato. Y así, el señor Pulga, acompañado de Agnip, la mayor de sus 6 pulgas adoptadas, a quienes él simplemente llama hijas, emprendió un viaje al pasado con una única misión: evitar la firma del primer contrato de la historia, firmado por Adán, los dinosaurios, los Anunnaki y Dios. Pero esa es otra historia.